Pero bueno, y saben, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué han hecho ustedes cuando van a una entrevista de trabajo? O sea, ¿típicamente son serias simpática o sonríen? Simpáticas, ¿verdad? Pues fíjense que una jovencita en Argentina no le dieron el empleo que ella tanto deseaba en recursos humanos, simple y sencillamente porque se estaba sonriendo demasiado. ¿Qué? Le enviaron una carta que le decía a ella que ella cumplía con todos los requisitos necesarios para ese empleo, pero que durante la entrevista estaba sonriendo demasiado. Pero yo creo que por el tipo de trabajo, no necesariamente. Pero recursos humanos se supone que trate bien a la gente. Bueno, pero a lo mejor creo yo que pueden haber pensado que eso afectaba su credibilidad, porque imagínate, tiene que tener la seriedad suficiente como para tratar los temas más complicados, ¿no? En una empresa, digo yo. Claro, ¿seguro? O sea, que la habrá notado medio falsa, tal vez. Puede ser. Imagínate a alguien sonriéndose todo el tiempo. No, pues no. ¿Yo? A mí me pasa todo el tiempo en Telemundo que me dicen, ¡Verónica! ¿Qué están grabando? ¡Verónica! Porque cuando termina la mesa caliente viene al rojo vivo y yo, ¡ah! Y tú, que me pasa todo el tiempo. Pero o sea, tú no trabajas en recursos humanos. Pero no me contratarían. Porque además tú no puedes decir, señorita, le voy a explicar el problema que usted tiene. El problema que usted tiene con el resto. No puedes estar sonriendo todo el día. Mira, yo tuve un grupo de personas debajo de mí cuando estaba como productora ejecutiva del programa y además presentadora. Yo tenía como 20 personas. Y a mí sí me gusta la gente buena onda, que te sonría, que te saluda. Así que yo seguramente a ella le hubiera dado el empleo. Que no puede ser, es que me, o sea, imagínate, vamos a ver. Yo te digo, Mirka, sobre el problemita que me hablaste, te espero en la oficina y así me hablas todo lo de la situación que pero tuviste. Óyeme, o sea, parecería que me estoy riendo eso de tu situación. Eso me mete miedo, ya, pues eso no. Claro, ya es demasiado. Mí tendría que ser algo así, en recursos humanos, simpática, ¿no? Exacto. Hola, Mirka, ¿cómo estás? Mira, cuando quieras, aquí la seriedad, porque se trata de un tema importante. Mira, Mirka, cuando quieras, yo voy a estar en la oficina. Claro. Ven y podemos conversar. Claro. Seguro. Sabes que aquí estamos pero a la orden, ahí va la pero sonrisa. ¿Qué puede haber hecho esta pobre muchacha que le hubieran dicho que se había sonreído demasiado? Sonreír fue una excusa. Siento que ella nada más no dio el ancho para el trabajo y para decirles, así como cuando dicen, no es que eres demasiado ordenada. También. No es que tú eres demasiado, estás más preparada para esta posición. Creo que le dijeron, es que eres demasiado simpática. Muchas gracias. Pues trataron de hacerlo como una excusa para no romperle el corazón. Pero me pareció un poquito pesado, pero bueno.